Estamos de vuelta con todos ustedes, gracias por continuar con nosotros. El maltrato de la mujer es un tema que se viene combatiendo fuertemente hoy en día. Precisamente en la ciudad de Cartago se han venido organizando unas mesas de trabajo en el Consejo Municipal para analizar esta situación y tomar algunas medidas y soluciones para contrarrestar el flagelo tenemos estos derechos constitucionales y nadie por ningún motivo debe vulnerarnos. Así es de que el gobierno de Carlos Andrés Londoño Zavala y este Consejo Municipal que está orientado como presidente el doctor Marín, pues tienen esa gran iniciativa y nosotros desde la Secretaría de Gobierno con el doctor Juan Pablo Jaramillo Sendoya estamos muy empeñados en hacer copartícipes de estos procesos que alimenten las nuevas relaciones entre hombres y mujeres. La universidad se vincula eh, desde el aspecto exclusivamente académico con el fin de difundir el proyecto de investigación que tiene sobre la no violencia contra la mujer y también sobre diversidad y género, pues para nosotros desarrollar un evento de esta naturaleza tenemos que primero eh, explicar todo lo relacionado con el género, no solamente desde la equidad, sino también desde la diversidad para comprender pues... Eh, todos estos aspectos que se están desarrollando en Colombia, también vamos a vincular la temática del posconflicto y pues eh, medicina legal, también eh, esperamos que desarrolle una ponencia en el, en el evento con el fin de mostrar las cifras de la violencia contra la mujer, no solamente eh, lo que podemos ver en televisión, sino también contra las mujeres diversas y mujeres madres, mujeres gestantes, entonces inicialmente pues según las mesas técnicas que hemos desarrollado ya durante el mes pasado, eh, vamos a capacitar a los funcionarios públicos, pues de acuerdo a la capacidad del Consejo Municipal, para para hacer la, las sesiones y después eh, tenemos previsto empezar a capacitar a la comunidad en general, pues la idea es que todos los cartagüeños estemos conscientes de, de la violencia contra la mujer y podamos pues desarrollar estrategias para que este fenómeno se vaya extinguiendo poco a poco. Vamos a cambiar de tema, luego de las dificultades que se han logrado observar en la 21 con cuarta por el tráfico, por supuesto, tan elevado que estamos viendo en estos momentos a raíz de las obras, de la doble calzada y que se ha inhabilitado el semáforo, la comunidad pide que se vuelva a poner en funcionamiento con el objetivo de que los peatones tengan forma de cruzar la calle. La comunidad se ha mostrado indignada por la inhabilitación del semáforo de la calle 21 con carrera cuarta. Pues este sector se ha convertido en un verdadero caos a raíz de las obras correspondientes a la doble calzada en el tramo 3 que va desde la calle 21 hasta la entrada del barrio San Pablo. Son varios los sectores que se van a ver perjudicados y recordemos que la Comuna 7 es la más grande de la ciudad. La mayoría de habitantes residen en sus barrios y por ello el tráfico se torna tan pesado. Ante esto y el semáforo sin funcionar, los ciudadanos se preguntan por qué a la par con el inicio de las obras y la inhabilitación del paso, los semáforos que son tres, dejaron de marchar. Pero para los habitantes, especialmente los transeúntes, es realmente fatídico, pues a esto se debe sumar la imprudencia. Algunos conductores, o de automóvil o de motocicleta, no tienen cultura ciudadana, ya que no ceden el paso a los peatones. A todo esto le juega otro papel desfavorable. En la zona hay dos instituciones educativas sumamente importantes que cuentan con una población estudiantil supremamente numerosa y en los horarios de ingreso o de salida es un total caos, debido a que los conductores no se detienen para permitir el paso de los jóvenes que se dirigen o salen de sus planteles. El funcionamiento del semáforo al menos permite que los peatones tengan un espacio para hacer tránsito de una acera a otra sin mayor riesgo y con más prontitud. El semáforo habría sido inhabilitado debido precisamente a dar movilidad a los vehículos que circulan hacia esas zonas de la Comuna 7, pero no se pensó en los peatones. Ese es el llamado que hace la ciudadanía. Cambiemos de tema. La IPS está haciendo cambios importantes en este momento con su nueva gerencia, una de ellas la subgerencia científica que busca entregar un servicio más humanitario a la comunidad. Con la nueva gerencia de la IPS municipal, vientos de cambio también se presentaron en la subgerencia científica de la entidad. Hay otra persona. La idea es mejorar en todos los aspectos los servicios de la IPS. Pues venimos trabajando de la mano con el doctor Marco Antonio con la política en cuanto a la humanización de la atención, eh, sobre todo llegar a esas comunidades a las cuales es difícil en ocasiones llegar por... Las mismas condiciones sociales de las personas, eh, apoyar mucho la atención en la parte rural. Eh, en ocasiones sabemos está un poco descuidada la zona rural, a pesar de que se han hecho unas obras en días anteriores en cuanto a, las, a la estructura de algunos centros de salud, pero pues sí hay que enfocarnos más hacia esa población, conocerla un poco más, saber qué población tenemos en esas áreas, cómo podemos impactar de forma positiva en esa población e igualmente pues mejorar en cuanto a la atención en el servicio de urgencias, humanización, como lo dice el doctor, que es lo que más eh, hace énfasis. Eh, impactar sobre el personal también de, de salud, mejorar mucho eh, la visión que tienen las personas eh, en la parte pues, externa frente al personal de salud, que en sí en ocasiones son los más afectados por las situaciones que se presentan, pero que en ocasiones la, lo que se presenta es más por el modelo de salud que tenemos en nuestro país más que lo que por la por el mismo personal y la misma atención que nosotros brindamos que nosotros brindamos un nivel de baja complejidad y siempre se brinda todo lo que nosotros tenemos a las manos ya lo otro es más responsabilidad de las EPS pero siempre recae sobre nosotros la responsabilidad y muchas veces como los malos comentarios y la mala imagen pero pues es algo que debemos ir cambiando y que debemos explicarle a la población. Hay más noticias para ustedes televidentes. En eh, la vía que conduce de Zarzal a Roldanillo, el puente que en estos momentos eh, hay que cruzar para eh, conectar estos dos municipios presenta grandes dificultades, un deterioro bastante importante. Es visible la afectación del puente Guayabal, ubicado cerca del municipio de Roldanillo y que comunica a sus residentes con el municipio de Zarzal y el resto de localidades del norte del valle. Desde el 2013 se ha denunciado esta situación que hoy por hoy no ha tenido solución. Los habitantes sienten temor al pasar por allí porque los vehículos de carga y los trenes cañeros transitan sin ningún tipo de control. Con esta preocupación han llegado varios ciudadanos hasta la personería pidiendo una mediación ante las autoridades competentes porque temen que pase lo peor. El personero de Roldanillo indicó que el riesgo se hace evidente por la afluencia de vehículos de carga que en la mayoría de ocasiones utilizan esta vía alterna para evitar el pago del peaje de la Uribe. Es responsabilidad del Estado si el puente llega a colapsar. Desde aquella época ya se habían enviado las alertas pertinentes a la Secretaría de Infraestructura del Departamento y a la Oficina de Gestión del Riesgo por tratarse de una vía de orden departamental. Aunque hace ya dos años se hace notorio el estado del puente, solo hasta ahora muestran su preocupación porque sienten que es un riesgo inminente el que corren por las grietas que se hacen visibles para conductores y transeúntes. Y con esta información vamos a hacer una corta pausa de comerciales y ya regresamos con más noticias.